Thank you.
finalizar nuestra intervención, un tema titulado Parió la Luna. Gracias a nuestros compañeros de la Chirimía de nuestra universidad.
hemos tenido la oportunidad de escuchar solo tres temas. Más tarde vamos a tener la oportunidad de escuchar algunos más. No se entristezcan por eso, ya más tarde los tendremos. Vamos a dar inicio a la parte oficial, ceremonial de este encuentro. Queremos darles de nuevo la bienvenida más calurosa de parte de la universidad a todos los representantes de los cuerpos directivos de las cooperativas que han hecho su alianza con nuestra universidad en esta oportunidad. Queremos especialmente saludar a la doctora María Eugenia Pérez, a quien le pedimos que pase a la mesa directiva, lo mismo que presidente ASCOP, obviamente, a nuestro rector, el profesor Leonardo Fabio Martínez, y a nuestro vicerrector de gestión universitaria, el profesor John Harold Córdoba Aldana. Muchas gracias. Queremos que ustedes reciban nuestro más amistoso saludo en nombre, obviamente, de la Universidad Pedagógica Nacional, la cual, como educadora de educadores, con una trayectoria de más de 63 años como universidad pública y más de 90 años desde la fundación del Instituto Pedagógico Nacional, ha centrado sus esfuerzos en la formación y perfeccionamiento integral de los docentes del país. El evento que nos convoca hoy se llama La UPN y el sector cooperativo, una alianza por la educación pública del país, y tiene como propósito, en primera instancia, agradecer a las 55 cooperativas colombianas que nos apoyaron seleccionando a la Universidad Pedagógica Nacional como una opción para aportar recursos de excedentes cooperativos para ser aplicados según los parágrafos transitorios 1 y 2 del artículo 19.4 del Estatuto Tributario, Ley 18.19/2016, y la circular externa número 26 del 17 de julio de 2018, expedida por el Ministerio de Educación Nacional. Aportes que contribuyen de forma muy, muy valiosa a nuestros ejes misionales para el año 2019. Adicionalmente, queremos informar al sector cooperativo sobre las inversiones que hemos realizado con los excedentes que nos han entregado en 2018 y a partir de allí fortalecer nuestra alianza y trabajo mancomunado por el beneficio de la comunidad académica de nuestra universidad y el fortalecimiento, obviamente, del sector solidario y cooperativo del país. Es para nosotros muy satisfactorio que ustedes nos acompañen en este importante camino que nos permite como universidad pública brindar condiciones de calidad en la formación de los docentes colombianos, por lo cual les agradecemos y de nuevo les damos la bienvenida. El desarrollo de nuestro evento tiene el siguiente orden del día. Vamos a escuchar inicialmente los himnos nacional de la Universidad Pedagógica y del sector cooperativo. Luego vendrán las palabras de saludo de la directora ASCOP, la doctora María Eugenia. Enseguida escucharán ustedes la presentación del profesor Leonardo Fabio Martínez, rector de la Universidad Nacional, de la Universidad Pedagógica Nacional. Somos hermanos, somos hermanas y hermanos de las universidades públicas. Seguidamente al profesor John Harold Córdoba, vicerrector de gestión universitaria, quien hará una presentación sobre las perspectivas de la alianza para este 2019. Finalmente cerraremos con nuestra segunda parte del acto cultural y finalmente están todas y todos invitados a un cóctel. En primera instancia, entonces, vamos a escuchar el himno nacional de Colombia. Thank you.
Universidad Pedagógica Nacional. A continuación, el himno cooperativo. Marchamos todos unidos hacia la vida y la patria.
Muchas gracias. Pueden tomar asiento. Como les había anunciado, el primer punto de nuestro evento son las palabras de saludo de la doctora María Eugenia Pérez Cea, directora de ASCOP. Muy buenas noches, doctor Fabio Martínez Pérez, rector de la Universidad Pedagógica, doctor John Harold Córdoba, vicerrector de gestión universitaria, y doctora Jenny Ciprián y demás colaboradores del área de gestión de la universidad. Señores presidentes y gerentes de cooperativas, me complace sobremanera estar en este recinto académico, escenario de tan apreciado por nosotros los cooperativistas, por el significado que tiene la educación en nuestro quehacer, celebrando el logro exitoso de esta alianza con la Universidad Pedagógica. Si bien el monto invertido por todos ustedes cooperativistas es bastante importante, en el orden de más o menos 3.400 millones, desde ASCOP y concretamente por parte de la dirección ejecutiva, hubiésemos querido que fuera mucho mayor en la aplicación de la Ley 1819 del 2019. Desafortunadamente, no obstante que se hicieron contactos desde marzo del año pasado, no se pudo contar con la respuesta oportuna del Ministerio de Educación Nacional para cristalizar y haber facilitado dentro de las alternativas de inversión un convenio para recaudar los recursos y dirigirlos a las universidades, la pedagógica entre ellas, de manera agregada que generara un impacto mucho mayor y que con una adecuada y oportuna promoción hubiese permitido agenciar mayores recursos en programas pertinentes tanto para los estudiantes como para la universidad y las cooperativas. Nuestro objetivo era acopiar y presentar una suma importante de recursos y haber apoyado programas de contenido para el sector, como por ejemplo la idea que nos presentó el doctor Ateortúa sobre un programa especial para fomentar el liderazgo cooperativo. Pero ante ese impasse, gracias al apoyo y disposición de los funcionarios de la Universidad Pedagógica, se pudo hacer por parte de ASCO una difusión entre las cooperativas, además de la promoción efectuada por los funcionarios de la misma universidad, y se obtuvo los significativos resultados que hoy nos muestra la universidad. Gracias a los funcionarios de la universidad por esa labor, también por su activa participación en nuestra pasada jornada de opinión 2019, que estamos seguros generará importantes logros para este año, en el cual se disminuye a la mitad el porcentaje que deben invertir las cooperativas en el sector educativo. En nombre del sector cooperativo, del Consejo de Administración de ASCOP y en el mío propio, muchas gracias, señor rector, por este reconocimiento muy justo a todas las cooperativas aportantes, y abrigamos la esperanza de que no sea el único evento en que la universidad y el cooperativismo se acerquen, que se diseñen e implementen soluciones para que den respuestas a las distintas necesidades sociales y económicas de los colombianos, con el objetivo de contribuir a su desarrollo y al mejoramiento de las condiciones de vida. Y como dice nuestro himno cooperativo, marchemos todos unidos hacia la vida y la patria, esforzados para que logremos un mundo de mayor fe y esperanza. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora María Eugenia, por sus palabras. Y a continuación, el profesor Leonardo Fabio Martínez, rector de la universidad, presenta a ustedes el informe respectivo. Bueno, muy buenas noches a todos y todas. Un saludo especial de parte de nuestra comunidad universitaria. Un saludo especial a la doctora María Eugenia Pérez, directora de la Asociación Colombiana de Cooperativas. Muchas gracias por toda esa gestión. También un saludo a todos los que nos acompañan, presidentes, gerentes de cooperativa, integrantes de los equipos directivos de las cooperativas, familiares, y también a los funcionarios que nos acompañan de la Universidad Pedagógica Nacional. Para nuestra institución es muy importante esta alianza que hemos establecido con las cooperativas. Como se ha mencionado aquí,
Fue un ejercicio arduo que empezamos a construir con el profesor Adolfo Luna Tortúa, nuestro anterior rector, y que una vez terminó su gestión, nos continuó apoyando como profesor de la Universidad Pedagógica y en particular en la jefatura de la Oficina de Relaciones Interinstitucionales. Y desde allí continuamos un trabajo muy importante de establecer esta alianza de cooperación. Las cooperativas y la Universidad Pedagógica Nacional tienen algo en común y es la responsabilidad social que nos asiste con el país, con las comunidades, con las regiones, y también nos une la educación, la formación. Yo creo que esos elementos en comunes son los que sustentan esta alianza que hemos establecido y que pensamos que debe perdurar en el tiempo, más allá pues, de los elementos de recursos financieros que nos posibilitó la ley. Nuestro más sincero agradecimiento a las cooperativas por confiar en la Universidad Pedagógica Nacional como la universidad pública del Estado que va a invertir de la mejor manera posible los recursos que ustedes han puesto a nuestra disposición. Bien, voy a presentar un informe de lo que ha representado esta alianza, partiendo de un elemento esencial, y es porque las cooperativas confían en nosotros como institución pública. Y creemos que ese voto de confianza tiene que ver con nuestra trayectoria histórica, por lo que representamos para el país, en términos de ser la primera institución, si vamos a nuestros orígenes, por allá a principios de 1920, 1927, cuando surge nuestro Instituto Pedagógico Nacional, que empezamos a pensar la educación colombiana, desde la educación primaria, cuando fue el primer jardín infantil, hasta la educación media y luego la educación superior. En 1952 tenemos la universidad primeramente femenina, producto de lo que es la convergencia de la Escuela Normal Superior y el Instituto Pedagógico Nacional, y lo que eran pues, los primeros jardines. Y luego en 1962 pues la Universidad Pedagógica Nacional Mixta, pero constituye un proyecto pedagógico para la nación, donde han convergido diferentes tradiciones que podemos hoy en día decir que enriquecen nuestra producción de conocimiento en el campo de la educación, la pedagogía, la didáctica, ¿no? Y las disciplinas asociadas a ello. Creo que porque somos esa institución, junto con la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, las primeras dos universidades pedagógicas de América Latina, por lo que representamos para el país, es que las cooperativas han puesto la confianza en nosotros. Somos la universidad que cuenta con acreditación de todos sus programas académicos, con acreditación institucional, prestamos asesoría al Ministerio de Educación Nacional, lideramos el capítulo del Sistema de Universidades Estatales Públicas del SUE y hemos trabajado bastante para concretar la Unión de Universidades Pedagógicas de América Latina. También hacemos una presencia muy importante en redes de formación en América Latina como la Red Latinoamericana de Posgrados. Somos reconocidos en el país, lo más reciente, el año pasado, en la noche de los mejores, fuimos reconocidos junto con la Universidad del Atlántico por ser la universidad pública que más trabaja en procesos de inclusión. Esto implica recibir en nuestras universidades estudiantes en situación de discapacidad, estudiantes en condición de vulnerabilidad, estudiantes, por ejemplo, víctimas del conflicto, excombatientes,
y en fin recibir esa diversidad de seres humanos que existen en Colombia y que la universidad, mediante procesos, mediante la normatividad, mediante grupos como el de orientación y acompañamiento escolar, incluye a toda esta población. Igual también fuimos reconocidos por la acreditación institucional de nuestro doctorado en educación, que es el más importante del país y, por qué no decir, lo más importante es en América Latina, con la acreditación de 10 años de calidad que obtuvimos. Además, nuestra universidad también cuenta con certificaciones de calidad en normas técnicas como ISO 9001, por asegurar que asegura el cumplimiento de servicios para nuestros usuarios, ISO 14001, Sistema Eficaz de Gestión Ambiental, y ISO 45001, Sistema de Seguridad en el Trabajo. Como ya lo decía, es la única universidad que cuenta con todos los programas de pregrado acreditados. Tenemos 23 programas de pregrado, yo acreditado los que tenían posibilidad de acreditarse, porque hay unos programas que por su tiempo de existencia, pues aún no tenían lo suficiente para poder entrar en el proceso. Entonces estamos hablando de que tenemos 23 programas, de los cuales 18 están acreditados. En proceso de acreditación es uno, hemos surtido el tema de condiciones iniciales, la visita de pares, y esperamos obtener la acreditación. Y tenemos nuevos programas, porque hay que decir que esta alianza también apoya precisamente el fortalecimiento de la educación superior mediante programas concretos, y en este caso tenemos el programa de la licenciatura en educación básica primaria, que abrió en el 2018, el programa de pedagogía que abrió en este año, y tendremos dos nuevos programas que esperamos abrir en el próximo semestre: la licenciatura en tecnología, que es en alianza con el Instituto Técnico Central, y la licenciatura en ciencias naturales y educación ambiental. También tenemos nuestros programas de posgrados, que también da cuenta de la formación avanzada de los futuros maestros. Tenemos 16 programas de posgrados, de los cuales 4 son acreditados, 5 que no son acreditables, que corresponde a las especializaciones que tenemos, los que tenemos en proceso de acreditación, y un nuevo programa que es la maestría en estudios contemporáneos de la enseñanza de la biología. Yo creo que por eso lo que somos una universidad con esta trayectoria es que las cooperativas han confiado en que sus recursos se inviertan de la mejor forma posible. Nuestra universidad también tiene ese compromiso social. La mayoría de nuestros estudiantes son de estrato 2 y 1, es decir, que el 51% son de este sector de la población. Es decir, atendemos a la población más vulnerable de nuestra sociedad. Y esa trayectoria y lo que somos, pues, fundamentan esta alianza con el sector cooperativo, que, como lo decían en la presentación, fue una oportunidad que tuvimos las universidades públicas a partir del Estatuto Tributario, que se derivó de la reforma tributaria que se hizo en el 2016, que posibilitó, pues, a través de la ley 1819, en el artículo 142, que los excedentes de cooperativas pudieran invertirse en la educación pública. Pero hay que decir que las cooperativas, o el sector de las cooperativas, siempre han estado comprometidos con la educación. Nosotros podemos ver que antes de esto había una gran inversión a educación formal. Por eso se financió educación básica, media, y lo que allí ocurrió, el cambio, fue que tuvimos la oportunidad de canalizar estos recursos también para la educación. Fue la oportunidad de la educación superior que las cooperativas nos pudieran también acompañar. Y allí, como lo explicaba también la doctora María Eugenia, precisamente en el artículo 142 se planteó que el 10% sobre sus excedentes podíamos obtenerlos, bueno, para financiar temas de educación superior, y ya para estos recursos que eran de 2017 entraron en el 2018, que fueron los que recibimos. Y en el 2018 se disminuyó el porcentaje, que es lo que se podrá recibir en el 2019. Bueno, esta alianza tenía estos elementos estratégicos,
financiación de cupos de estudiantes individuales, financiación de cupos de programas a través de CETEX, y la línea 3 fue la que más nos, digamos, nos interesó y es la que fundamenta nuestra alianza. Financiación de programas de formación ofertados y desarrollados por una institución, que implica, por ejemplo, recursos físicos, tecnológicos, actividades de desarrollo de esos programas de formación. Es allí donde nosotros concentramos la mirada y donde pudimos establecer la alianza con ustedes. Aquí tenemos entonces lo que ya se mencionaba, establecimos esta alianza con 55 cooperativas que nos aportan a la universidad 3.344 millones de pesos para temas que tienen que ver con programas académicos que están operando, temas de infraestructura. Voy a desglosar aquí más adelante cómo es que sus recursos se van a invertir en la Universidad Pedagógica Nacional, en esta alianza que hemos establecido para el 2018. Entonces, allí lo mayoritario, entonces tenemos en relación con fortalecimiento de nuestros programas de alta calidad, el 80% de los recursos los vamos a invertir a ello, una formación de calidad. Luego, la compra de un bus para nuestras salidas pedagógicas, que son muy importantes para el reconocimiento del territorio nacional y la formación de nuestros estudiantes, conocer el país, infraestructura, recursos tecnológicos y producción de material pedagógico. Empiezo entonces con los aportes en relación con infraestructura. La cooperativa San José, con odontólogos, Contratur, Unimos, Copensa, Credit City, Copdisalud, nos han aportado en esto, esta necesidad que tenemos. Ante los pocos recursos que tienen las universidades públicas, ustedes saben que las universidades públicas hemos venido operando con los mismos recursos prácticamente que la ley 30 del 92 nos dio. La movilización que hubo el año pasado alivió, ayudó, pero siempre tenemos necesidades. La universidad ha crecido en su población, ha mejorado sus infraestructuras, ha mejorado su producción académica, ha mejorado la formación de sus maestros, pero con limitados recursos. Entonces, estos recursos son esenciales y teníamos una necesidad bastante importante, y es, nosotros tenemos un centro cultural donde hacíamos diversidad de actividades, pero nos costaba muchísimo, lo teníamos en arriendo y tuvimos que entregarlo porque estaba siendo un poco insostenible. Entonces, ahora queremos ser nuestro propio centro cultural, y los recursos de las cooperativas nos van a servir precisamente para hacer esta inversión, que implica, aquí la voy a explicar, esta es la estado actual del el edificio E, donde tenemos varias aulas. La idea es transformar este piso, este edificio, en un centro cultural para la ciudad, y ustedes nos están ayudando a ello. Esta es la propuesta de diseño, tendremos dos auditorios, la librería que queda en la carrera 13, allí en la calle, perdón, aquí la carrera 13 en la calle 72, el ingreso es por esta parte, y aquí tendríamos entonces nuestra librería hacia el público, tendríamos los dos salas de, pues, para eventos culturales, académicos, artísticos, sala para visita de pares académicos. Este proyecto será realidad también con los aportes que ustedes han dado. En relación con el tema de calidad, que es la mayor inversión, tenemos las cooperativas de Coonibosque, Cocanapro, Covitel, Copcentral, Contradecun, Fincomercio, Canapro, Codema. Por este monto hemos invertido en todo el tema de renovación curricular, mejoramiento de nuestros programas académicos, muy importante para seguir fortaleciendo la formación de maestros. Y nosotros tenemos un problema, y es la renovación de nuestro parque automotor. Ustedes nos van a ayudar, nos están ayudando con eso, específicamente Codema dio este aporte para poder adquirir un bus, que es a través de este transporte que hacemos las salidas pedagógicas de los distintos programas de formación de nuestra universidad, y fortalecemos los vínculos con las comunidades y con los territorios. Aquí tenemos algunos datos de nuestras salidas.
Fíjense que en el caso del 2018 a través de nuestras salidas beneficiamos a 3.424 estudiantes, 150 docentes y 120 funcionarios. Estos son los cuatro vehículos que tenemos para esas salidas, pero ya sus modelos pues está, ya implica una renovación inclusive por las exigencias de la normatividad. Esta es el valor residual por depreciación versus costos de mantenimiento. Ustedes aquí, pues en la medida en que los vehículos están viejos, pues hay que, o sea, aumenta el mantenimiento, por eso la necesidad de cambiarlos, ¿cierto? Estos son los cuatro vehículos. Entonces tendremos, como parte de la renovación del parque automotor, compraremos este vehículo con unas características técnicas que, pues, de acuerdo a nuestra naturaleza, como institución para la función que son destinados estos vehículos, una capacidad de 39 pasajeros, que tenga plataforma elevadora para personas con movilidad reducida. Bueno, todos los temas técnicos se va a poder hacer con la inversión que ustedes están haciendo. Tenemos los aportes de las cooperativas para la producción de material pedagógico, Canal en Justicia, CONADOC, nos han aportado en ello. Aquí, en relación con aportes dirigidos a tecnología, entonces Propulsar, Magisterio, Cooperativa Multiactiva, Amigos Solidarios, Copensidema, Consolidar, FENSECOP, GES, COPI Desarrollo, DOMECOP, CONFINANCIAR, Amigos Siglo XXI, CONTRANFER, FUNSERVICOP, EDUCOL, COMUL, CERPOL, nos han aportado en este ítem. Seguimos aquí la lista. COMERCATOL, CONTRASPOSTALES, Coartesanías, Coprobanal, Copinducel, SINCOP, Comtrec, Plaza de las Ferias, Oralcop, Consultores Legales, Cooperativa de Trabajo Asociado, Contracom, Copraco. Colservicop, Copinversiones, Coltralac, Mutual Buenos Aires, CIG, Funturcor, Asproyectar, Contracolmena, Coporvenir, Prisby, Carbocop, Fenasol. Bueno, aquí qué vamos a hacer y cuáles son las metas. Es un proyecto de dotación de recursos de apoyo académico e infraestructura tecnológica. Adquirir equipos de cómputo para disminuir el grado de obsolescencia del parque computacional de la Universidad Pedagógica. Y adquirir equipos informáticos, audiovisuales y mobiliarios para la labor académica de las facultades de Bellas Artes, Educación Física, Humanidades y Tecnología. Aquí un poco el tema de los avances, los apartes de las cooperativas dirigidos a tecnologías. Aquí lo que nos ayuda es a completar lo que tenemos en la ficha relacionada con la compra de estos equipos. Aquí está la relación de lo que podemos adquirir. Bueno, quisimos entonces mencionar a todas las cooperativas, las 55 cooperativas, que ninguna se quede por fuera, porque cada una de ustedes son muy importantes para la Universidad Pedagógica Nacional. La idea es que sigamos trabajando juntos, no solamente con estas inversiones, sino busquemos otros canales y otras formas. La universidad, como ustedes, ha establecido unos convenios, tiene unos compromisos en temas de formación con sus afiliados, y pues tengan la certeza que vamos a cumplir cabalmente todo lo que hemos pactado. Ese es el informe. Muchísimas gracias por estar aquí y pues cuenten con nosotros para sacar adelante toda esta alianza. Bueno, muchas gracias, profesor Leonardo, por su presentación, y a continuación el profesor John Harold Córdoba, vicerrector de gestión universitaria, presentará la perspectiva de la alianza para el 2019. Bueno, buenas noches a todos y a todas. Creo que con la mayoría nos conocemos o nos hemos venido encontrando también en este espacio. La doctora María Eugenia también en el evento en Cartagena la perseguí, pero estaba bastante, bastante ocupada, pues porque era un, era un evento bastante grande, de mucho trabajo. Espero que
que ella haya podido descansar de toda la labor que realizó el equipo en ese lugar. Yo me quiero tomar como un minuto antes de pasar a estas perspectivas de 2019 para agradecer al equipo de la Vicerrectoría de Gestión, ¿sí? Ellos están detrás de todo este proceso, seguramente muchos han escuchado, han hablado con Jenny, a quien le agradecemos. Está, creo que afuera también está Beverly, que estaba también en Cartagena, está Marta Rocha, está Flor Marina, es decir, hay un equipo cercano que nos ha ayudado bastante y quiero como agradecerles en este momento de manera pública, porque a veces pues uno no tiene esa posibilidad de hacerlo. Bueno, en relación con las perspectivas, creo que es bastante pues, rápido este aspecto en particular. Es decir, si con los recursos que vendrían del año 2018, fue un diálogo que también tuvimos con el profesor Leonardo, con el rector, y es qué podríamos hacer con esos recursos que podrían estar llegando. Y hay un tema pues, que nos causa bastante interés y es continuar trabajando alrededor del tema de la infraestructura de la universidad, la adecuación, mantenimiento y dotación, que ha sido un aspecto que ha sido un poco abandonado en las últimas décadas y queremos seguir trabajando alrededor de ello. Otro aspecto tiene que ver con los procesos de acreditación y autoevaluación. El rector les mostraba a usted una gráfica de que buena parte de los recursos iban a esos procesos de acreditación y autoevaluación. Una pregunta que uno se puede hacer es ¿por qué se invirtió tanto allí? Y déjenme contarles un detalle que tal vez no se ha mencionado. En el anterior Plan Nacional de Desarrollo de Juan Manuel Santos, todos los programas de licenciatura en educación, ¿sí? Eso quedó dentro del Plan Nacional de Desarrollo, debían tener acreditación de alta calidad para poder funcionar. Esa exigencia no la tenía ningún programa de formación académica de pregrado en el país. Ni las ingenierías, ni derecho, ni medicina, ni economía debían tener acreditación de alta calidad. La única exigencia se le hizo a las licenciaturas en educación. Claro, nosotros debíamos hacer entonces un esfuerzo muy grande para mantener la acreditación de alta calidad de las licenciaturas que la tenían, pero además de que aquellas que no lo tenían pudieran lograrlo. Entonces eso significaba un esfuerzo muy grande y por eso en principio priorizamos ese aspecto en particular. Por un lado, de continuar con la acreditación de las licenciaturas y por otro lado, que las que no lo tuvieran lo consiguieran. Y además la renovación curricular, porque desde el año 2014-2015 ha habido una, digamos, una presión, pero creo que también eso es importante para los académicos y es hacer unas modificaciones en sus propuestas curriculares, pero eso exige tiempos y exige un trabajo muy importante de toda la comunidad, de los estudiantes, de los profesores, de los funcionarios, entonces por eso iba sobre todo allá. Ahora pues queremos sobre todo mirar el tema de la infraestructura que nos preocupa sobre todo en la calle 72, porque estamos allí y pues nos queremos quedar en la calle 72 con esa sede pues tan importante, también localizada que tenemos en ese sector de la ciudad. Y por último, los recursos físicos y tecnológicos para seguirlos actualizando y seguirlos mejorando. Claro, esa alianza, mire, yo creo que ustedes conocen un poco este balance porque pues han tenido el diálogo con nosotros, con Jenny, con Jorge, más de manera mucho más reciente, con relación a los cursos, a los diplomados, a los procesos de formación que nosotros tenemos. Para nosotros ha sido descubrir las potencialidades que tiene la universidad, pero también reconocer las necesidades que tienen las mismas cooperativas. Todos estos cursos de formación, finanzas para no financieros, los cursos de formación en Excel, estadística para todos, inteligencia artificial, que es un tema que también estuvo en Cartagena de manera importante, es una preocupación para nosotros y una preocupación para las cooperativas, también para el sistema educativo, gestión y administración de cooperativas, cooperativismo para niños, niñas y jóvenes. Creo que hay una pregunta, a mí de la experiencia de conversar con ustedes,
de estar en este evento también, y es que hay que llevarle el cooperativismo a los jóvenes y a los niños, y ahí hay que diseñar estrategias y formas también distintas o diferentes, porque si no puede tender a desaparecer. Emprendimiento de mujeres, programa de inglés en el centro de lenguas, los talleres deportivos, los talleres culturales, que son ofertas que tenemos dentro de la universidad. Pero todas estas estrategias que comenzamos a construir desde el año pasado, a partir de las necesidades, pero también de nuestras potencialidades como universidad pedagógica, también creo que nos invita no solamente a pensar en el uso de esos recursos, en cómo podemos retribuir, sino incluso pensar a mediano plazo de cómo se articula también la universidad con el sector cooperativo por distintas razones, por distintos aspectos. En ese sentido, no sería importante discutir, debatir, porque no existen ni formaciones en especialización ni de maestría, ¿sí?, alrededor del tema cooperativo, que sería importante comenzar a pensar y a reflexionar. También alrededor de la investigación sobre el tema cooperativo, nosotros pues tenemos, está la Vicerrectoría de Gestión, el Centro de Investigaciones de la Universidad, que es importante que pueda investigar alrededor de este tema, de la formación posgradual en este tema, para fortalecer precisamente este sector, que es un sector importante y que comparte muchos aspectos con la Universidad Pedagógica Nacional. Así que creo que las perspectivas son bastante, bastante amplias, bastante importantes, y por eso los invitamos a seguir creyendo en la Universidad Pedagógica Nacional. Muchas gracias. Bueno, mil gracias a nuestros expositores, la doctora María Eugenia, mil gracias, profesor Leonardo, profesor John Harold. De nuevo, gracias a ustedes por estar aquí, por haber dedicado tiempo a escuchar estos informes, estas perspectivas, esta forma y este proyecto de alianza futura, presente y futura, entre las cooperativas y la Universidad Pedagógica Nacional. Ya hemos terminado nuestro acto principal, vamos a escuchar nuevamente a nuestra chirimía, y desde luego los invitamos y las invitamos a un cóctel de cierre de este evento. De nuevo, nuestros sinceros agradecimientos por su apoyo, por su respaldo, por la cooperación con la universidad, y como han dicho nuestros directivos, esperamos que el futuro también sea muy provechoso en este sentido. Muchas gracias.
Gracias.